Bienvenidos a La Guitarra Ideal. En este capítulo tenemos un guitarrista imbabureño, aunque la entrevista se está dando en Quito. Él es André Manosalvas. ¿Cómo estás, André? Muy bien, muchas gracias por haber venido acá a mi estudio. Qué bueno poder compartir esta experiencia contigo. Chéverazo. Bueno, yo te vi, desde que yo estaba en el colegio te había visto tocando por allá en Imbabura. Algunas veces te había visto por ahí y definitivamente lo que me quedó claro es que tocas increíble. Ah, Entonces, qué bueno, hoy gracias. vamos a ver un poco de eso, de tu técnica, de cómo llegaste a eso, de tus guitarras. ¿Quieres contarle un poco a la gente de ti, de lo que haces? Bueno, actualmente he optado por, tengo un grupo fusión, ¿no? Como te comentaba, con un amigo que se llama Ricardo Mart y mi otro amigo ruso, Sergei Proshunin, que hacemos un poco de fusión rock, donde interviene más bien géneros como el blues, el jazz. Sobre todo en este proyecto es música rock instrumental, pero tiene la riqueza de estos géneros que por los cuales hemos sido influenciados y compartimos, ¿no? Ese es como el proyecto Claro. principal. Pero yo también tengo mi música de solista, de rock solista también. Y bueno, también por ahí pues comparto proyectos a veces cuando se da. Hace poco estaba con los chicos de Quinta Avenida también, Cierto, ¿no? musiqueando por ahí, rockeando también un poco. Y pues abierto a cualquier proyecto también. Ya, buenazo. Vas viendo tus equipos, ya tienes esta guitarra que está hermosísima, que le llama full atención. Sí, esta es una guitarra. Hace poquito, este año, fue la adquisición de este año, ¿no? Entonces, esta es una guitarra Ibanez japonesa. Es una reedición de un modelo que había en los 80, ¿no? Se llama RG Genesis 550. Lo bonito, lo simpático de esta guitarra es que es como el modelo de la guitarra Gem de Steve Vai o de las primeras guitarras de Paul Gilbert, por ejemplo, que se basaron en esta para poder personalizar las otras, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, Steve hizo aquí, le hizo su huequito para la mano, cambiaron un poco los micros, pero a lo demás es exactamente, ¿no? Entonces, es una guitarra que no está muy cara, es japonesa, que tiene, claro, el detalle, ¿no? El detalle fino de los japoneses, que no fallan una. Y bueno, pues me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho porque aparte tienes un mango que es muy delgado, Wizard, ¿no? Que es como para volar. Yo Claro. le veo el color y le veo el mango y digo, es como un Ferrari, estás para. Totalmente, ajá. Sí, el puente es un puente Edge, que es de lo mejor que tiene Ibanez en los puentes últimamente. Buenazo, sí, y te digo que está lindaza. Tienes tal vez tu influencia de así de Steve Vai, de Paul Gilbert. Tal vez eso fue lo que te hizo comprar esta guitarra. Por supuesto, por supuesto. Creo que en este mundo de la guitarra instrumental, las Ibanez es una de las guitarras que ha sido parte de la historia, pues, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Steve Vai, el mismo Paul Gilbert, muchos guitarristas que han usado Ibanez, que usan, Larry Vasilo, por ejemplo, tiene su modelo personalizado. Entonces, claro, es una guitarra como para sacar el provecho más de solista a veces que de acompañante, ¿no? Pero cada cual le da el matiz que quiere darle al instrumento. Claro, eso es cierto, porque sé que tocas bastante blues, por ejemplo. Así Y es. con esta guitarra no te imaginarías, pero yo sé que esta guitarra sí te da para tocar blues. Perfecto lo que tú dices, porque a veces uno se pone estereotipos, ¿no? Que no, pues la guitarra Telecaster o la Strato para el blues y nada más, o de pronto la Gibson por lo que es gordita también. Pero no sé, es también como meterle un poco diferente, darle un estilo, innovar un poco, ¿no? Probar otras cosas
y tener sabores diferentes de los sonidos, ¿no? Entonces yo sí le metí en el blues de esta. Claro, Claro que le metí en el claro. blues de ahí y rockeando también. Y tengo, bueno, ya vamos a ver luego una guitarra Fender que es más gordita en sonido y Ya. que también se le mete en el rock, pues no. Claro, ajá. ¿Podemos escuchar algo con esta guitarra? Claro. Tiene un sonido gordito, ¿no? El primer humbucker que es siempre, pues es más rítmico, un poco más acuerpado. Y me gusta mucho por eso mismo, ¿no? Porque nos permite, incluso, como te decía, jugar un poco como que con blues por ahí, ¿no? Claro. El sonido gordito. Y por ejemplo, si queremos como, o al menos yo le utilizo la segunda posición como para hacer algo un poquito funky, ¿no? Y claro, ya vamos avanzando y ya le toca el turno a la pastilla simple, es donde empieza a entrar el ruido. Claro. Entonces, un poco para salir de los ruidos es que yo me cambié a las guitarras que tienen pastillas dobles, Ya. porque a veces, claro, a veces uno intenta también tocar lo más simple, lo más descomplicado posible, a veces solo llevas la guitarra y quieres ya conectar al amp. Sí. Y mientras menos te moleste, ya estás, pues no. O sea, lo importante es eso, que una guitarra no te moleste, que te dé la comodidad, la tranquilidad y que no tengas que tener el aparataje de pedales o de sonidos, supresores o moduladores para tener un sonido decente, sino Ajá, que a veces dependes de esas cosas. claro. Y fíjate que este tipo de guitarras necesita más procesamiento de sonido para sonar un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, las guitarras como la Les Paul o las Fender, las Strato o las Telecaster ya tienen un sonido característico que prácticamente uno le conecta a un amplificador valvular, pones un poquito de reverb y ya estás. O sea, no Claro. necesitas nada más. Entonces, bueno, esta guitarra va haciéndose más rockera, ¿no? En la otra posición. Y tiene pues la particularidad de que como el mango es tan delgado, pues se puede hacer cosas un poco más rápidas, ¿no? De pronto. Entonces nos permite jugar un poco más, Sí. divertirse un poco más. Chéverazo. Además de que, claro, a mí, por ejemplo, una guitarra tiene que tener un puente, ¿no? Ah, ya. Tiene que tener un puente, si no es flotante, por lo menos semi flotante, para que. A mí me gusta mucho jugar con las ondas, ¿no? Variarle un poco. Claro, lo usas Hacerle, bastante. sí, Ya. sentirle un poco más, como que sacarle ese vibrato natural, no tanto con los pedales. Claro. Entonces, por eso un poco me he inclinado por esta guitarra. Y es algo que tal vez también te define como guitarrista a ti, como que es tu estilo. Sí, claro, sí. Con el Floyd Rose o el Tremblay. Sí. Ya le vas a ver la otra guitarra. Bueno, luego vamos a ver las particularidades de la otra guitarra, pero Ya. trato como de que llegue a un poco al nivel de esta, Ya. con lo que puede, ¿no? Con Claro. la instrumentaria, con las piezas que puede la guitarra. Bueno, para que la gente sepa lo que estamos usando en cuanto a pedales y tu sonido, ¿puedes contarnos lo que tienes? Como te comentaba al inicio, tengo dos sets de sonido.
Este momento estamos utilizando una pedalera Bosch X100. Esta es una pedalera nueva también, hace poquito salió. Y la ventaja de esta pedalera, primero es que tiene el procesamiento de la voz, G1000, me parece que es. Que bueno, era una pedalera un poco costosa y bastante grande también, la de llevarle, de. Claro que tiene más entradas, más salidas, pero es un poco complicado de llevarle y costosa también. Esta es una pedalera que salió intermedia y que tiene buenas prestaciones, tiene buenas emulaciones, lo que nos permite cuando te vas a tocar a otro lugar, pues no llevar el ampli, sino llevar directamente la pedalera y conectarse a la consola y salir decentemente. Yo manejo unos cuatro sonidos o digamos unos ocho sonidos parecidos que no varían mucho, van yendo desde menos ganancia hasta full ganancia, ¿no? Y dentro de estos efectos se van sumando modulaciones. Entonces, tampoco que le utilice a full ni tenga un montón de efectos, ¿no? Lo importante creo que es sentirse cómodo con lo que se toca y aprovechar lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, el primer banco, este es una limpia, ¿no? Una guitarrita limpia. Y va aumentando, ¿no? Claro, todos estos efectos tienen la posibilidad de tocarles como en rítmico y también exponer un poco más o sacar a flote lo que sería un reverb, el delay y un poquito y un booster ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, este se agranda un poco más, ¿no? Y es en el mismo botón En que el le mismo cambias. botón. Ah, El eso es mismo todo útil. botón, si tú le pones en azulito, está como para ritmo, si tú le aplastas nuevamente, se pone rojo y es como para solear, ¿no? Es como un booster. Entonces es la. Luego cambio al siguiente efecto, tengo ya un poquito más ronco. Llega hasta ahí. Un drive bluesero también y te permite también. Para sordo, Potenciarle para solear, ¿no? Estos efectos también se los carga un poquito con exagerando el delay, que a mí me gusta exagerarle en algunas partes, ¿no? Y a la par se le puede cargar lo que es el wah, que yo lo utilizo, por ejemplo, uno de los auxiliares para activar el wah. Para, como te decía, para no aplastarle y a veces uno es como que pierde el feeling cuando le aplasta el mismo, entonces le tengo acá. Y en otras ocasiones tengo el pedal, este es exactamente el Morley, ¿no? El Morley, no me acuerdo cómo se llama este modelo, pero es el pequeño, el mini, que es mucho más versátil, ¿no? Ese se le conecta antes de la pedalera, pues ya tienes el wah para cualquier efecto. Que tú te caracterizas también por usar el guá. Sí, me gusta mucho el wah. Es como muy nasal, es muy humano. Creo que es el sonido que más se parece a la voz humana, el wah. Entonces, me gusta mucho ese sonido. Y así se le sigue avanzando, ¿no? Por ejemplo, acá tengo ya un poquito más de distorsión. Igual, ¿no? Para bustearle y también, bueno,
este canal 3, por ejemplo, yo tengo un efecto que lo utilizo a veces, como un whammy, ¿no? Es un pitch, ¿no? Es un pitch, en verdad. Y claro, me parece muy interesante y aprovechar, porque vos en este tipo de efectos, chutes de líder. O sea, hay otras pedaleras o los pedales solos también, pero vos en estos efectos es como que tiene, bueno, para mí, muy bien logrados. O sea, con los recursos que ellos tienen, han hecho, pero estas modulaciones, pero perfectas. Claro, ajá, buena. Y le veo que es táctil, ¿no? Porque le hiciste ese cambio con la sí, pantalla. Sí, la pantalla de esta pedalera es táctil, ¿no? Entonces, bueno, luego haremos unas tomas de la cadena de efectos, que prácticamente tiene lo normal, ¿no? Tiene un amplificador, hay un compresor también. A veces se puede poner en paralelo dos amplificadores. Pones dos amplificadores y luego les vuelves a unir los amplificadores y ya te vas a los efectos como el delay y el reverb, a los finales, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿qué amplificador te gusta a ti en tu sonido? ¿Qué modelo sería en el que te basas? Me gusta, por ejemplo, esos Rectify, me gusta los de Van Halen. Tuve también, pero ese sí lo tuve, no en emulaciones, sino en ampli, el Hot Rod, el Fender. Chup, ese amplificador es hermoso, sino que es tan grande y tan complicado de transportarle y de llevarle, y es pesado y caro. Entonces, es más complicado. Pero yo creo que con, bueno, ya vamos a ver un amplificador que estoy utilizando también, que es el Boscatana. Se logra buen sonido y lo que se trata ahora también es de ser prácticos, ¿no? No complicarnos tanto. Yo, como te digo, tenía este amplificador, este Fender, Hot Rod, claro, el de blues, y aparte tenía el G-System, se llamaba, ¿no? Se llama, bueno, uno de los procesadores que tenía Steve A, que es un procesador que conectas pedales análogos y controlas todos los pedales desde ahí. Pero es pesadísimo, es muy grande, y aparte los pedales análogos, aparte el ampli. Entonces, ya un medio carro ya con eso. Sí, pues, ley. Entonces, más complicado. Veámosle ese ampli, ¿ya? ¿Te parece? Bueno, pero vamos a ver. La última cosa que te quiero preguntar de esto es, ¿por qué escogerías esto en vez de del ampli, por ejemplo? ¿En qué escenarios deberías este pedal? Claro, la pedalera es muy versátil para cuestiones de viaje, ¿no? Uno arma la guitarra en el estuche, la pedalera en la mochila con los cables necesarios y ya te fuiste. Y a veces uno no sabe qué amplificadores te dan en un escenario, ¿no? A veces son buenos, a veces no son tan buenos. Yo incluso a veces prefiero conectar la misma pedalera directo a la consola y ya no pasar por los amplis, porque a veces es un lío la microfoneada. Si no le hicieron bien, ya no suena bien. Si el micrófono no es bueno, si el ampli a veces falla, no, es un problema. En cambio, este es más garantizado de que tú vas, conectas y ya sabes el sonido que tienes y ese es el que va a salir. Claro, y en una maleta, en una mochila para un viaje está súper bien. Y en una mochila te entra tranquilamente con tus cables. Entonces me parece que excelente opción. Que está versátil, sí. Pasemos al ampli ya. Vamos con el ampli. Bueno, esta es una guitarra Fender Stratocaster. Americana de la serie Blacktop. Esta guitarra originalmente, como te comentaba, tenía la tapita blanca y los controles blancos. Yo le cambié y le puse los controles negros, incluso el plastiquito del trémolo le puse para que combine. Entonces ahí quedó como un poquito más. Bueno, a mí me gusta más así ese color. Sí. Lindas está. La guitarra tiene las mismas especificaciones que un American Standard, ¿no? El cuerpo, el brazo es de palo de rosa. Tiene un puente que tiene una característica especial que le modificamos. Como le puedes ver ahí, está un poco alzado, no está pegado al Claro, cuerpo. no está contra el cuerpo, ajá. Es como,
semiflotante, ¿no? No está, no tiene las habilidades o las facultades de un fly rose, pero permite ir para atrás un tono y hasta medio tono, y también para adelante, pues normalmente, ¿no? Entonces, le permite más suavidad a la guitarra, ¿no? Si tú le ves, tiene solo los dos resortes. Claro. Está. Y topa Ajá. la palanca, es súper suave. Suavecísimo. Es como, como una almohadita así, que permite hacer vibratos muy, muy, muy bonitos, ¿no? Este un poco de lo que, bueno, de lo que me gusta Jeff Beck también. Ah, ya. Que tocaba, bueno, toca con los dedos y. Sí. Y claro, yo decía, ¿cómo se hará ese para que sea tan, tan fácil de tocarle, tan suave? Entonces, claro, tiene esta configuración especial que originalmente es de Steve Ray, este cambio. Él tenía las guitarras no pegadas puente, sino como semiflotante. Claro. Y te permite como, pues, tener otro toque. Sí, un poquito más de versatilidad a la guitarra también. Sí. Porque te estaba escuchando que hacías cosas más, ¿no? Más extremas también con Claro, el este. incluso sí, sí te permite como jugar ahí un poquito. Entonces la guitarra tiene tres posiciones también, ¿no? En esta posición tenemos el micro, el gordito, que bueno, pues es el más ideal para los acordes y incluso para hacer un poquito de blues, de jazz, ¿no? Los acordes de jazz. Tenemos una combinación de las dos pastillas, de la mitad y de la mitad. Y abajo tenemos ya la zona un poquito más rockera o más, o que tiene más presencia, ¿no? Donde Claro. podemos ya jugar un poco más. Pues permite jugar ahí, ¿no? La Claro, guitarra. chéverazo, Permite jugarle un poquito por allá. ¿no? Claro, es un Stratocaster, solo que un poquito más rockera, ¿no? Sí, rockera y también gorda por acá, Claro. por este micro. Claro que es súper bien para tocar jazz, como decías. Exacto. Y para rockearte ya te vas acá, a la última posición y ahí sí, a meterle caña ahí. Claro, claro. Qué bueno, le faltarían tal vez esas dos posiciones que también son características del Stratocaster combinando las pastillas, pero esa ya tienes en la otra, entonces igual. Sabes que claro, otros modelos de esta guitarra sí tiene el selector de cinco posiciones. Entonces ahí ya divides un poco más, ¿no? Juegas ya un montón con todas las combinaciones. Incluso le haces más simple, le haces el sonido más simple, ¿no? De un micrófono simple, quiero Claro. decir. Pero no sé, para mí está bien ahí. Mientras menos cambios, mucho mejor. E Sí. incluso yo le quitaría una perilla de volumen y le dejaría dos y ya está. Dele. Sí, increíble. Veamos ahora el ampli, ya cuéntanos lo que estás usando. Perfecto, verás, este es un ampli, se llama Boss Katana de 50 de salida. Es un ampli que es pequeño, fácilmente transportable. Y una de las cosas más interesantes es que este ampli tú a través de un cable USB le conectas a la compu y puedes primero programar cuatro bancos, ¿no? Los bancos pueden tener supresores de ruido,
Tienes amplificador, tienes distorsiones, tienes emulaciones, tienes autowah, tienes de todo. Incluso tienes algunos tipos de ecualizaciones especiales. Entonces, esto tú programas desde la compu para no estarle con las perillas, ¿no? Y tienes más opciones en la compu. Y aparte, te permite hacer grabaciones, porque es como una interfaz de audio que tú puedes grabar directamente, ¿no? Grabar y no nos estamos complicando con que el ampli de tubos y el M57 y microfoneale a la distancia. Toca subirle el volumen hasta que nos dé. Hasta que los tubos estén con la ganancia correcta. Claro. Entonces, estés directo ahí, bajito, no molestas a los vecinos, nadie te dice nada. Y hay buen sonido. Entonces, luego vamos a intentar grabar ahí un pedacito de una canción. Sí, todo lo que están escuchando está por USB, lo de la parte del amplificador. Y quédense hasta el final porque es importante que le escuchen ya en el contexto de una canción también. Uno de los efectos, la guitarra limpia. Gruesita. Y por acá siempre yo le potencio el delay y le busteo un poco, ¿no? Entonces. Esos serían dos efectos, ¿no? Entonces yo puedo ir al tercero, que es una distorsión. Y el otro con un poquito de delay y el booster también, ¿no? Ese sonido me encantó, ese de solo está brutal. Y también me contás que es un que no viene con un foot switch, tú le acomodaste uno. Exactamente, justamente este modelo de ampli, y no sé por qué los de Boss, ¿no? No sacaron un switch, sino que, bueno, yo traté de conseguir uno y le adapté uno de Marshall que tiene dos canales para que pueda funcionar. Entonces le programé de cierta manera que aplasto un switch. Una vez, entonces es un efecto. Cuando lo aplasto dos veces es otro efecto. Y el otro switch lo mismo, ahí tengo cuatro canales. Buenas. Pero parece que se puede configurar igual uno que tenga cuatro con un cable especial. Creo que sí se puede. Entonces ya próximamente sí sería mucho más cómodo. Claro, para ya saber exactamente cuál es el que estás Sí, usando a ahí. veces uno en las luces, ahí en la concentración de la Aplastas. canción, claro, ya te saltaste. Claro que sí, sí pasa un montón. Bueno, veo que tienes este pedal Boss, el ampli también que es un Boss. ¿Pueden compartir los presets? ¿Hay manera como que de hacer un preset y ponerle aquí y acá? ¿O es otro programa el que usa? Es otro, es otro. Son diferentes, son bien parecidos los programas, pero son diferentes, o sea, no se puede, no son compatibles, ¿no? Es más, yo he intentado como algún rato conectarle la pedalera al ampli, pero es como sobrecargar de muchas cosas, entonces no se le saca un buen rendimiento. Más bien cada cual por separado tiene su potencia. Ahora cuéntame el ampli, ¿en qué escenario les llevarías en lugar de la pedalera? Claro, el ampli, por ejemplo, cuando uno puede llevar las cosas y sabe, por ejemplo, que necesita tener un sonido un poco más gordito, más a banda, a veces más llenar un poco más, yo le llevo ahí el amplificador. Y claro, es también garantizado porque el ampli ya, yo ya lo tengo manejado, ya tengo los
los efectos que sé cómo suenan, entonces simplemente es conectarle, si es que hay que amplificarle o si es que más bien no hay que amplificarle, mejor, porque en un lugar pequeño tú le das ganancia y no hace falta reventarle también. En la mitad de volumen y ya estás bien. Y con eso tienes también un sonido ahí estable y programado, controlado más que Claro. todo, ¿no? Porque como te decía hace rato de la pedalera o de los escenarios, es cuando uno no controla las cosas, ¿no? Cuando uno no puede controlar, que ya te ponen el ampli y a conectarse ahí y uno ya mejor no quiere por allá, entonces Y así te concentras eso en es como. tocar, que es lo importante. Claro que debería ser así. O por ejemplo, en la pedalera lo que a veces se opta cuando no hay un monitor es sacarle una salida a la consola y la otra conectarle por el retorno de los amplis. Entonces conectas por el retorno y no se pasa por el preamplificador, sino que vas directamente a la cabina. Entonces de esa manera ahí un poco se logra que las emulaciones suenen bien, suenen normales como uno más o menos es. Y tienes el retorno para ti también en el escenario. Exactamente. Y claro, esa es una buena función que tiene este ampli de llevarte porque te puedes escuchar a ti mismo ahí. Claro. Un retorno es a veces básico. Y cuando vas y te conectas solo en la consola, a veces el retorno está por allá o está por allá. Y uno Sí. tiene que acercarse ahí. Esa es la desventaja. Sí, yo les recomiendo a los guitarristas que sí tengan un amplio, un cabinet, aunque sea ahí en el escenario, porque si es que pasa alguna cosa, si es que no te escuchas, al menos tu sonido, ya. Y que le escuches al baterista, perfecto. Claro, ahora hay estas cajas amplificadas, las RF, RF creo que son, ¿no? Que son cajas que tienen ya un sonido medio, ¿no? Sin alteraciones y que uno puede llevar al escenario también, en combinación con la pedalera, ¿no? Claro, que hay justamente que están hechas para pedaleras, hay de Headrush, hay de Line Claro. 6, hay algunas. Claro, entonces ya es como como algo adicional, pues que puede ayudarnos, ¿no? En los escenarios. Pero ya es salirse totalmente del amplio, pues no. Claro, ahí sí, ajá. Yo creo Claro. que se puede manejar un poco las dos cosas. Si es que uno se ahorra ahí un poquito y estar como preparado para las situaciones que se vengan, pues. Claro, exactamente. Bueno, me contabas algo súper interesante y es que tú tienes un instrumento aquí súper especial que sería chévere también verle. Este Cigar Box Ah, Guitar. perfecto, sí. Vamos a revisar el Cigar Box así un poquito. Vamos a tocarle un poquito. Este es un instrumento primario del blues, ¿no? Del tiempo en que los negros ahí en Estados Unidos vivían en la esclavitud. Y uno de los pocos recursos que podían tener era tener accesos a las cajas de cigarrillos que en ese tiempo eran de madera. Entonces, intentaron armar primero con una cuerda, luego con dos cuerdas, luego con tres cuerdas, bueno, luego con cuatro y así siguió avanzando este instrumento. Pero es muy interesante porque te lleva a la raíz del blues. Claro. Que tú sabes que el blues es la raíz al final de muchos géneros, ¿no? Pues del rock, del heavy, todos los que vienen Todo sale del blues, adelante. sí. Entonces, vamos, revisémosle un poquito ahí, Chévere. toquemos algo para ver. Ahí sí, cuéntanos de qué se trata este instrumento, cómo funciona, la afinación, no sé, los detalles. Bueno, este, como les decía, es el Cigar Box.
una guitarrita de blues que tiene simple tres cuerdas, ¿no? Y tiene una afinación, afinaciones abiertas, se llaman estas. Esta, por ejemplo, está en sol, es decir, que la primera cuerda es sol, la segunda re y la tercera es sol otra vez. Entonces, simplemente con ir deslizando o poner sobre un traste ya tenemos acordes, ¿no? Si tenemos sol y tenemos la, luego tenemos si, do, tenemos re, ¿no? Entonces, ideal para el blues y para jugar un poco, ¿no? Para divertirse un poco, a mí me parece Claro. chévere. Es muy entretenido. Es fabricado por un amigo. Se llama García Guitars. La fábrica, el proyecto de mi amigo. Y bueno, yo estoy tratando de impulsar este proyecto porque me parece muy interesante que aquí en el Ecuador, en Quito, se esté replicando un instrumento icónico del blues, ¿no? Un instrumento que en Estados Unidos sí lo conocen. Aquí no mucho, pero bueno, es otra alternativa para poder divertirnos, para poder hacer un poco de música, para que los jóvenes investiguen un poquito más. Hay gente, verás, que toca con este instrumento, no solo toca blues, sino toca metal, toca rock pesado, o sea, porque le pones distorsiones y haces unos acordes bien Claro. interesantes. Haces unas quintas dobles, pues, ¿no? Entonces, se puede sacar un buen sonido. Con este instrumento, utilizándole adecuadamente con distorsión también. Sí, ya hay como que abrirse un poco a este tipo de cosas porque de ley muchos tienen curiosidad, pero no sé, anímense. Yo nunca he visto aquí en Ecuador un guitarrista que toque slide, por ejemplo. Claro, poca gente toca con slide. Poca gente toca. Incluso la guitarra eléctrica, pocos tocan con slide. Y es otro elemento, ¿no? Es otro elemento que puede hacer que nuestro sonido sea un poquito diferente, un poquito que tenga una característica propia nuestra y darle otro matiz, otro estilo. Esa es la idea. Claro, y es chévere porque se puede usar esto, pero también hay instrumentos nacionales, ecuatorianos, andinos, muchísimas cosas Exacto. que se pueden probar. Correcto, correcto. O sea, experimentar, ¿no? Experimentar con los instrumentos, con lo que se tiene, con, como tú dices, con cosas folclóricas, ancestrales de otros lugares, no solo con la guitarra, sino con tambores, cosas de África. Claro. Chuta, ¿qué no se puede hacer? Sí, tú me estabas contando también que tocas el tres cubano. El tres cubano, sí, tuve la oportunidad de vivir un ratito en Cuba y a mí me gustaba mucho pues el son cubano, entonces aprendí y me compré un instrumento que se llama el tres cubano. Es un instrumento que un poco parecido a este porque, bueno, ese tiene seis cuerdas, pero están agrupadas en pares. Y se lo toca más bien como tocar un teclado, ¿no? O sea, los montunos, la salsa, es como tocar más bien esa intención de tocar un teclado. Entonces es un instrumento también que te saca de onda tocar cuerdas y pensar que estás tocando teclado. Y tiene un sonido muy dulce y muy, muy llamativo al baile, a la fiesta. Bueno, la gente toca boleros también con eso y suena muy bien ese instrumento. Tienen que investigarle también, creo que es una buena alternativa también. Linda experiencia de haber sido estar allá en Cuba, conocer la música. Estudiaste también un Tremendo. poco de eso. Estudié un poco también de Latin jazz y claro, de música, el son cubano. Y Cuba mismo te atrapa porque es una isla que en cada rincón, en cada esquina, en cada bar, en cada restaurante hay músicos y músicos muy buenos, o sea, muy, muy buenos. Y uno se siente como en un paraíso afortunado de poder estar ahí, de aprender. La gente que yo que sé que te sirvió el desayuno, luego está tocando por acá y son monstruos. Claro. Entonces uno se queda loco con eso. Es una bonita experiencia. André, te quiero regalar la vitela de la guitarra ideal que la hacen nuestros auspiciantes YouPix. Vean nomás, qué lindo. Ahí los que quieran mandarse a hacer las vitelas están súper chéveres. Hoy me entregaron un montón para los siguientes invitados.
Y en cada programa les vamos a estar dando. Excelente, muchas gracias. Está muy bonito este detalle. Yo creo que de verdad proyectos como los que tú tienes es lo que hace falta, la juventud que se involucre, que vea cosas nuevas, experiencias nuevas y que a partir de eso pues se pueda un poco dejar los vicios o las cosas que no están muy bien en nuestro país, ¿no? Claro. Yo te felicito por tu proyecto, sigue adelante, dale, dale, dale con Muchas todo, gracias. porque yo algún momento quise hacer lo que tú haces, invitar a músicos y saber un poco más y tocar con ellos, y tú lo estás haciendo. Te felicito, mi hermano. Gracias. Qué gusto, y aparte que seas bueno, que has vivido en Ibarra también, somos medios Claro, sí, yo soy coterráneos. mitad quiteño, mitad ibarreño. Ajá. Y sí, yo sé que la gente tiene muchas ideas, porque me comentan sus ideas, a veces me dicen esto sería chévere, pero les animo a que lo hagan, que sí toma tiempo y un poquito así como que de dedicación, de investigación para ver cómo vas a hacer con los equipos, cómo vas a grabar, todo esto. Pero sí se puede, no es nada del otro mundo, les animo y si es que tienen ideas de lo que sea que quieran hacer, háganlo. Excelente. Y bueno. Ya llegamos al final del programa. Te agradezco un montón, André, por recibirme aquí en tu home studio. Tienes unas guitarras hermosas, tocas increíble y ha Gracias. sido de verdad un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás en las redes para que la gente te pueda buscar? Claro, en las redes como André Manos Salvas o André Manos Salvas Cornejo, bueno, en Facebook, en Instagram, en YouTube también, si es que quieren escuchar algo de material por ahí también ahí. Hay composiciones propias, hay colaboraciones con otros amigos, así que les invito pues ahí que nos escuchen. Chéverazo. Bueno, le vamos a escuchar ahora a André tocando alguno de sus temas. Si es que les gustó el video, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente.